Hola, ¿qué tal? Hoy traigo un vídeo que me apetece mucho hacer porque es trabajo de investigación, en plan, yo, periodista intrépida. Hace ya un año, yo creo, hice un vídeo hablando de la historia, la leyenda urbana esta de Ricky Martin y la mermelada. En plan, lo que pasó en Sorpresa Sorpresa y todo eso, porque bueno, son como leyendas y cosas así que son un poco más de los 90-2000 y digo, a lo mejor las nuevas generaciones esto no lo llegan a estudiar en los colegios por lo que sea, y no me gustaría que esto se olvidase de la memoria colectiva. Entonces yo, para que no se pierdan estas anécdotas y estos recuerdos, voy a seguir con esta sección en la que cuento como rumores, cosas que ocurrieron o no se sabía si habían ocurrido y cosas como que se quedaron ahí, como lo de Ricky Martin y la mermelada, que todo el mundo decía que lo había visto, pero luego en realidad no era verdad. Si quieres ver, por cierto, ese vídeo, lo puedes ver aquí, que te lo voy a dejar, y aquí abajo en la descripción también. Hoy la historia que voy a contar es la de Anthony Blake y la lotería de Navidad. Aprovechando que hace poco han sido las Navidades y que hace poco ha sido el sorteo de la lotería, lo del gordo y todo eso, o sea, el gordo, la lotería, no, bueno, lo que sea. No sé si sabíais que hace bastantes años, en 2002, Anthony Blake adivinó el número del sorteo de la lotería de Navidad. ¿Quién es Anthony Blake? Pues un mentalista que habéis visto, hace poco estuvo como de jurado en un programa de magos. Bueno, como que en la época de los 2000 estaba mucho en la tele, porque en esa época nos gustaba mucho ver a un mago y a un ilusionista en la tele. Estaban él y Jorge Blas, David Copperfield, que también lo ponía mucho en la tele. Pues bueno, estaban ellos, ¿no? David Copperfield era de fuera y como que estaba a otra movida, ¿no? Pero bueno, como de aquí, estaban Anthony Blake y Jorge Blas. Jorge Blas hacía mucho la de coger un abanico, ponerse así, mojar un papel y sacaba como nievecilla. Eso lo hacía mucho él. Pero Anthony Blake iba más hacia el mentalismo, una cosa como hasta un poco más oscura y tal. Tiene esta cara Anthony Blake, igual lo veis y ya pues os suena un poco, no sé. Os voy a contar la historia porque hubo mucha polémica detrás de ese momento de adivinar. ¿Por qué? Porque dicen que era una estafa, que él no había adivinado el número de la lotería. Así que os voy a contar toda la historia. El 22 de diciembre de 2002 fue el sorteo de la lotería de Navidad, pues el de toda la vida. Pero días antes Anthony Blake dijo que iba a hacer una cosa. Dijo que iba a adivinar el número de la lotería. ¿Qué tú dices? Puede que te estés flipando. La demostración se realizó en La Vaguada, que es un centro comercial de Madrid, en el que, por cierto, fun fact, se hizo el flash mob de Sé lo que hicisteis. Un dato que os cuento ahí, y ya con él, pues os lo guardáis en ningún sitio porque pues no, igual no le importa a nadie. Allí se realizó el momento de la presentación y de hacer la performance. Tú imagínate, con lo que nos gusta, primero en un centro comercial, ver un bulto de gente y meterte a mirar a ver qué hacen, pues eso estaba petado de gente, de prensa, de medios y sobre todo siendo 2002, que tampoco teníamos internet. Entonces era como que tú veías un bulto de gente y decías, pues voy a mirar, pues a ver si así me entretengo un ratito, porque el día tiene muchísimas horas. O sea, era un programa en directo en ese momento, ¿vale? Y él apuntó en su libro, porque claro, él, ojo, adivino sí, pero tonto no. Entonces, claro, para aprovechar la promo de su libro, se apuntó en la primera página el número de la lotería, pero no dijo qué número sería. Ese libro se metió en una caja fuerte, que a su vez se metió en una caja de metacrilato que estaba encima de una peana. Os cuento lo de la peana porque este tema nos interesará comentarlo después. Y de ahí sacaron tres llaves. Una llave se la quedó Securitas Direct, ahí su buen branded content, su buen product placement y toda la movida que parecía Anthony Blake era Dulceida en ese momento. La otra llave se la quedó Anthony Blake y la tercera llave se la quedó Marsaura, que es una frase que me parece que no puede ser más 2000era. Marsaura no porque dijeran, ¿a quién se la damos? Pues a Elsa Anka o a Marsaura. Pues a Marsaura. No, era que Marsaura presentaba ese programa especial, entonces pues como que se la dieron a ella porque luego lo abrirían en directo. Terminó la performance en directo y esa urna se quedó allí en medio del centro comercial para que la viese todo el mundo. Y esa caja de metacrilato donde metieron el libro y todo eso se quedó en La Vaguada expuesta ahí para que lo viese la gente, pues que pasase por el centro comercial la podía ver. Y además en la web de Antena 3 emitían 24 horas la imagen de la caja para que la gente viese que seguía ahí. Un 24 horas como el de OT, pero un poquito más aburrido a lo mejor porque era una caja que no hacía nada en ese rato. Y también el tema de que a lo mejor en 2002 el 24 horas era para ver un píxel que era así, que a lo mejor no te enterabas de nada. Y llega el día del sorteo, 22 de diciembre de 2002. La urna fue trasladada desde La Vaguada a las 7 y media de la mañana, desde el centro comercial hacia los platós de Antena 3. El programa que comentaba todo lo de Anthony Blake se emitía a las 8 y media de la mañana. Por lo tanto,
La Vaguada y Antena 3, que está, yo creo que en ese momento estaba en San Sebastián de los Reyes, pero vamos, está donde Cristo perdió la chancla, o sea, no puedes ir en metro, está lejos y tal. Entonces, si eran las 7 de la mañana, a lo mejor ahí había tráfico, ponle que tardaban una hora en el trayecto. Investigando por internet, cuentan que aproximadamente a las 10 y 27 de la mañana, los niños de San Ildefonso cantaron el número. Y claro, ahí se supone que ya estaban en directo. Yo ese programa no lo vi, yo me enteré después. Entonces, si tú lo habías visto en ese momento, por favor, comparte tu sabiduría con nosotras y nosotros, porque necesitamos saber. El número premiado fue el 8103. En ese momento, con toda la tensión, saca el libro, abre la página y en esa página estaba escrito esto, que os pongo aquí la imagen, pero os la leo porque la verdad es que este señor escribía fatal. Madrid, 16 del 12 del 2002. Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha tenido el sueño de anticiparse al futuro. Hoy mi sueño deja paso a la realidad porque sin duda el número premiado con el gordo de Navidad va a ser el 8103. Te puedes poner hasta a un poco examinar la caligrafía y dices, este señor con esta letra de persona enferma pone el 8103 con una calidad muy poco comparable al resto de la letra, pero eso ya es un poco teorizar y montarte la película. Pero claro, lo había adivinado, o sea, a efectos prácticos estaba un programa en directo en el que acababa de adivinar el número de la lotería. También había mucha polémica porque decían, ¿por qué sabes el número de la lotería y primero no lo compartes con la gente y segundo, ¿por qué no te has comprado un boleto de lotería? Y él ahí como que se hacía un poco loco. Dos días después de que ocurriese esto, el periódico El Mundo publicó el artículo Adivinando a Anthony Blake. Y en ese artículo decían lo siguiente. Anthony Blake quiso convertirse en el David Copperfield español adivinando el número premiado del sorteo de la lotería de Navidad, pero le han crecido los enanos. Atención. Antena 3 sospecha que el mentalista simuló acertar el gordo valiéndose de un enano escondido bajo la urna. La indignación entre empleados de la cadena de televisión es creciente. El equipo de producción está sorprendido y aterrado por la zafiedad del truco. El libro que recogía el 8103 se apoyaba en una urna bajo la cual se escondió durante el traslado una persona. Trabajadores de Antena 3 vivieron el pasado 16 de diciembre indicios del burdo engaño al que se sometería la audiencia. Es un fraude y hay que contarlo. Han denunciado. La cosa es que empezó el rumor y el contar que Anthony Blake había escondido un enano, una persona con acondroplasia, en la urna durante el traslado. Puede haber varias teorías. Una, que estuviese desde el día 17 metido en la urna, salió el 22, por lo tanto sería estar 5 días metido en una urna. ¿Qué se hace? Se mea encima, se caga encima, le veo fisuras. Pero donde sí que no estaba vigilado era en el momento del traslado en un furgón, porque claro, estaba todo el rato videovigilado. Pero luego de La Vaguada a Antena 3 había un momento en el que no estaba videovigilado. Porque claro, dicen, ahí las cámaras no lo veían. Pero es que ahí todavía no se sabía el número de la lotería. Entonces faltan datos. Porque yo siempre pensé que, pues eso, que habían metido a un enano ahí. Pero a la vez dices, ¿pero qué sentido tiene? El que hacía durante el programa lo cambiaba rápido. Hombre, yo creo que para eso, sinceramente, ya metiéndome yo en una cosa, en una polémica de hace 20 años, creo que Antena 3 tenía que estar metida en el ajo de alguna manera. Porque si no, o Anthony Blake es muy ágil, como que lo cambió rápido o que la caja tendría un doble fondo o alguna cosa así. Y luego hay otra cosa que es bastante importante y es, ¿están llamando estafador a un mago? Sin que se enfaden aquí los fans de Harry Potter, que ya sé que muchos decís creo en la magia y no sé qué. Yo esa frase no la puedo decir, ¿eh? Y mira que yo ya flipaba cuando Jorge Blas hacía lo de la nievecita así con el abanico. Ojo, no quiero decir nada y Luis Piedrahita hace desaparecer una moneda así y a mí me parece una maravilla. Pero así en principio, a grandes rasgos, sin contar con Aladina, que sí que existe. La magia no. La magia no existe. Sin yo querer aquí romper ilusiones. La magia no existe. Vale. ¿Cómo puedes acusar de engaño a una persona que ha hecho una especie de truco de magia? Te ha engañado. O sea, los magos engañan porque hacen trucos, hacen demostraciones, te ilusionan, te hacen creer cosas. Anthony Blake, a mí, claro, lo que tienes es que es como más mentalista. Entonces es como que te da un poco de... como que juega contigo, como que te manipula. Como una relación tóxica es este señor. Lo que está haciendo en realidad es hacer bien su trabajo. A mí me parece más cuestión no el hecho de que ha hecho un truco o una trampa, sino porque ha metido a una persona en una urna, pues es un poco raro. Aunque sí que me gustaría mucho conocer a las ayudantes de magos, porque en general son mujeres que van como muy ligeras de ropa, las meten en una caja, desaparecen, no sé qué, creo que tienen como que ser muy flexibles y tal. Entonces me gustaría saber cómo viven ellas todo esto. Pero bueno, que me parece una reflexión curiosa, ¿no? Que todo el mundo como que se enfadó mucho, en plan, vaya estafador, no sé qué, no sé cuánto, tal, nos ha engañado, y era como, ¿qué queríais? ¿Que existiese la magia? De verdad, es fuerte, pero esto os lo
juro que ocupó titulares. La gente del mundo, no sé qué veracidad le voy a dar yo a esto, pero son los únicos que se volcaron al 100% hablando de la historia de Anthony Blake y del número de la lotería de Navidad. O sea, hay un montón de artículos del mundo enfadadísimos diciéndoles cosas que están haciendo mal y no sé qué. Me hace muchísima gracia la cruzada que tenían con Anthony Blake. De hecho, Anthony Blake, en su página web, que me puse yo a cotillear, y en sus espectáculos y demás, acaba siempre diciendo: todo esto que han visto es producto de su imaginación. Entonces es como, es una persona que te lleva por caminos y supongo que tendrá ese sentido. Digo, lo que no se puede negar es que ese momento fue muy fuerte para la televisión nacional, porque normalmente pues la gente, pues como cuando ves las campanadas, la gente las ve en la televisión española, en la 1. Alcanzaban cuotas de un porcentaje de gente viendo la televisión súper amplio porque estaban todos viendo lo mismo en la misma cadena. Pero ese año un 41% de la audiencia se fue a Antena 3 para ver lo de Anthony Blake, o sea, muy fuerte. Después de todo esto, pues hubo mucha polémica y la verdad que Anthony Blake como que respondía todo el rato como ajeno a este tema y tuvieron que pasar los años para que hubiese más respuestas de él acerca de estos temas. Ningún medio llegó a afirmarlo al 100%, los del mundo lo dijeron de esta manera, pues como que tiraron la piedra y escondieron la mano porque tampoco llegaron a afirmarlo 100%. El único medio que he visto que ha confirmado esto es Libertad Digital. El momento en el que escribe el número tiene que ser durante el programa, esa es la cosa, porque en el furgón aún no se sabía cuál era el número ganador. Entonces hay como, bueno, yo os dejo aquí por si queréis aquí soltar vuestras teorías o si sabéis algo más que yo no sé. Si fuisteis trabajadores de Antena 3, me contáis. La cosa es que estaba la gente muy indignada y Anthony Blake tiempo después dio estas declaraciones. Fue un número de magia hecho de una forma muy especial para generar repercusión. Cuando salió el titular de que Antena 3 sospechaba que Anthony Blake era un fraude, yo pensé, pero solo Antena 3 lo sospecha. ¿Quién se cree que sabiendo el gordo no lo hubiese comprado? Lo que hacen es llamar fraude a la magia. ¿Es un fraude cortar en dos a una señora? Algunos me decían que si tenía truco, pero ¿cómo no iba a tenerlo? ¿Hay alguien que se crea de verdad que David Copperfield vuela? Ahí la ha dado el señor Anthony Blake, que es un poco señoro, pero bueno, con este tema tenía toda la razón, porque claro, se lió una parda, que vamos. Aunque él nunca ha llegado a confirmar lo del enano. En fin, que esta es una de las leyendas urbanas de la televisión que más gracia me hacen por lo que significó en ese momento y por cómo corrió la noticia y cómo movilizó a la gente al otro lado para ver lo que hacía Anthony Blake, que me parece muy interesante, que quería contaros. Tengo bastantes más anécdotas y cosas de la televisión que, si queréis saberla, lo podéis decir en los comentarios, que me encantará hablar de este tema. Si te ha gustado el vídeo y lo quieres compartir con tus amigos, pues nada, me haría más ilusión. Si quieres contarme tus teorías sobre esto, nada, me haría más ilusión también. Puedes dejarme un comentario contándome si recuerdas todo esto que ocurrió. Muchísimas gracias por verme. Sois los más bonitos del mundo mundial y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.